Bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días, por la pantalla de Canal Provincial de Telered, que está cumpliendo 30 años junto a usted. Bueno, usted ya sabe. Mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. San Miguel, a una semana de la explosión. Luego de estos días, los vecinos linderos de la casa viven con miedo que les roben. Mientras tanto, la obra AISA tuvo refacciones en el lugar ayer a la noche. Se lo mostramos hoy. Gran Bourg perdió el control y chocó autos estacionados. Después se dio la fuga. Necesitan testigos. Pilar, robaron y vandalizaron objetos en el cenotafio. Hoy le damos los detalles. Se llevaron luminarias y cableado. Muy bien, aquí estamos listos y preparados para comenzar con toda la información. Y antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Canal Provincial OK, nuestro Instagram, Canal Provincial, nuestro Facebook, arroba Provincial OK, nuestro Twitter. Y lo más importante, agéndese este número, por favor, si no es que ya lo tiene, 11-7007-7777. Este es el número donde usted nos puede contar qué pasa en su barrio. Bueno, ahora comenzamos con la información y le vamos a contar lo que pasa una semana después. En San Miguel, Belgrano, allí en una esquina donde usted y Urquiza compartió con nosotros las imágenes, los testimonios de el momento en que había estallado, explotado, volado por los aires una casa después de que, bueno, operarios rompieran un caño de gas. Ayer a la tarde estuvimos en el lugar para mostrarle cómo estaba la situación y claro, los vecinos tienen miedo que les roben, porque los escombros todavía estaban. Pero después vamos a compartir también obras que se empezaron a realizar con respecto a esto que va a haber a continuación. Nos encontramos en la intersección de las calles Belgrano y Urquiza, en pleno centro de San Miguel. Y estamos precisamente en el lugar donde aproximadamente hace una semana, bueno, todo realmente sucedió, esta explosión que ocurrió en una casa que está aquí, a poquísimos metros de esta intersección, como estamos viendo, en momentos de que, bueno, maquinaria rompiera un caño y se produjera una fuga de gas que terminó con la explosión literalmente de una vivienda. Aquí estamos viendo cómo todavía están las obras de las cuales hacíamos referencias, y esta es la calle y precisamente ese es el frente de la casa donde todo ocurrió. A casi una semana ya de la explosión que conmovió a los vecinos de este barrio, tenemos en cuenta que todo sigue igual. Hay un vallado, vemos precisamente los escombros, cómo ha quedado. Hay un vallado improvisado también por parte de quienes viven aquí para contener todo tipo de escombros, porque esto evidentemente recibirá el correspondiente peritaje. Fíjense, el techo totalmente caído, el tanque de agua. Así quedó después de la violenta explosión, en la cual tenemos que destacar que no hubo que lamentar heridos. Aquí hay ahora un temor, porque esto está a la intemperie, y el temor es que, bueno, amigos de lo ajeno se hagan presente aquí para llevarse cosas, cosas que evidentemente están aquí, como por ejemplo marcos de ventanas, marcos de puertas, y con miedo a que, bueno, puedan ingresar a las viviendas contiguas a este lugar donde se desató esta explosión. Fíjense, es todo material que ha quedado, escombros, hierros retorcidos, vemos también el tanque de agua, y esto hace a la preocupación de los vecinos de esta cuadra. Fíjense que están ahora llegando personal a poner un vallado para marcar más este provisorio perímetro que los propios vecinos habían intentado hacer con esta cinta, en esta cinta que dice peligro. Ahí estamos viendo cómo están colocando precisamente estas vallas de madera para resguardar precisamente
el lugar. Fíjense cómo quedó, escombros. Y claro, este es un gran peligro porque ya se visualizan las otras viviendas, ¿eh? Esto, el paredón, el garage, ya no existe. Entonces hay temor por parte de los vecinos de que sean víctimas de eventuales robos. O sea, hay mucho material aquí esparcido, producto de la explosión que ocurrió en esta fuga de gas que no fue controlada y que desató en esta gran explosión. Recordamos, esta es la calle Urquiza, casi esquina Belgrano, pleno centro de San Miguel, a una semana precisamente de haber ocurrido esta explosión. Estamos precisamente mostrando cómo está actualmente el lugar. Y nos quedamos así, porque después de haber estado nosotros con nuestro móvil, vemos imágenes, son imágenes nuevas de esta mañana, donde una cuadrilla durante la tarde-noche de ayer limpió toda la zona de escombros sobre la vereda, pero además vallaron los agujeros que quedaron en la obra de AISA. Además, la municipalidad dejó un móvil policial durante toda la noche. Esto es para brindar seguridad a los vecinos, ¿eh? Cabe destacar que colocaron luego, en esta tarde de hoy, unos chapones, unas chapas muy grandes, para poder también seguir protegiendo el lugar, Fíjense, allí está, y todo esto gracias a la cobertura que realizamos los medios ayer por la tarde, nos habíamos hecho presente y ya hay consecuencias, Ahí estamos viendo cómo queda entonces la zona. Reiteramos, durante la tardecita de ayer se limpió toda la zona de escombros sobre la vereda y vallaron los agujeros que quedaron de la obra AISA. Y además, lo importante, un móvil policial durante toda la noche para brindar seguridad a los vecinos. Nosotros siempre en el lugar donde ocurre y se lo mostramos. Muy bien, vamos a más información y se lo adelantamos en los títulos. Preste atención a estas imágenes que se viralizaron y que están pidiendo testigos. Nos vamos a situar en Malvinas, Argentinas, en Granburg. Perdió el control, eso se cree, del auto, porque si no nos explica, terrible colisión contra autos estacionados. Después se dio la fuga. Ahí estamos viendo precisamente el momento captado por una cámara de seguridad en la localidad de Granburg. Estamos viendo cómo este automóvil a gran velocidad perdió el control y chocó estos autos estacionados. Viendo lo ocurrido, el conductor de este auto descontrolado decidió huir del lugar sin escrúpulos. Esto ocurrió durante la madrugada del día 28 de agosto. Esta es la avenida Granburg, al 1100, entre San Lorenzo y Chacabuco. Como estamos viendo, fíjense, de lleno impacta a los vehículos. Precisamente ahí estamos viendo cómo el conductor analiza la situación y se da a la fuga. Realmente una situación que no se puede entender. La gente, los dueños de esos vehículos, pide testigos del hecho. Fíjense cómo quedó, perdiendo líquido, saliendo humo, pone marcha atrás y se va del lugar. Afortunadamente, bueno, la patente no llega a verse bien, pero fíjense, si alguien escuchó el estruendo del choque, si alguien vio por la ventana, fíjense, dejó los autos ahí, totalmente abollados, y se dio a la fuga. Autos que, según tengo entendido, son utilizados para trabajar y necesitan testigos. Muy bien, bueno, vamos a más información, y en este caso también se lo adelantamos en los títulos, y podemos decir que con nuestros héroes, con nuestros excombatientes de Malvinas, no,
¿Por qué decimos esto? Porque en Pilar existe un lugar muy especial para ellos, que es el cenotafio, una réplica del cementerio que se encuentra allí lejos en el sur, pero robaron y vandalizaron otra vez el lugar. En este caso se llevaron cableados, luminarias, realmente, algo que nos pone muy tristes. Marcelo Iturbe, encargado, comenta sobre esto. Y este ataque, obviamente, si bien es aislado, no siempre pasa, nos dejó sin todo ese valor agregado. Ahora tenemos que volver a remar para ver si, para conseguir todo eso que un grupo de rateritos nos llevó. Se robaron algunos cables, algunas luminarias, ¿no? Claro, todo lo que es luminaria de la parte frontal que teníamos, incluso daba un aspecto de la bandera, porque era celeste y blanco, tenían bien definidos los colores, iluminando todos los árboles, que estaba todo soterrado, teníamos cables importantes, luminarias, ya te digo, automáticas importantes. No solamente se llevaron las luminarias, sino también los cables soterrados, o sea, hicieron un trabajo importante para sacar los cables. ¿En este caso vandalizaron, como en otro momento que habían vandalizado? Sí, vandalizaron, porque es más, esto lo hicieron, imagino, la noche, con electricidad viva, o sea, sabían lo que estaban haciendo, si no se hubiesen quedado pegados. O no, no sé. Además ellos patearon algunas cruces, porque vos decías en otras épocas por ahí se llevaban las chapitas. Claro, hace mucho tiempo cuando había bronces donde se ponían las placas y demás, vandalizaban y obviamente extraían bronces para vender. Y bueno, nada, un par de energúmenos, porque pasa eso, por 3,50, porque me imagino que habrán vendido los cables y las luminarias por 3,50... nada, da todo para atrás, es un gran esfuerzo que te echa todo para atrás, que lo vamos a seguir avanzando y siguiendo poniendo en valor, pero nada, es doloroso. ¿Ganos de guerra? No. Vamos ahora a más información, y en este caso la información se traduce en una videollamada. ¿Sabe por qué? Porque del otro lado recibimos al señor José María Mitidiero, presidente de la Cámara de Turismo de Luján. Le damos la bienvenida. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias por tenerme en cuenta y poder ayudarles a dilucidar un poco cómo está este tema. Bueno, y el tema es precisamente, como si estuviéramos esperando un estreno de cine, ¿eh? El previaje, tercera etapa, ¿no? El tercero en el haber. Pero, ¿llega o no llega? No, o sea, todavía no llegó. Sigue, hace 4 meses que se anuncia entre 1, 2, hasta 3 veces por quincena. Pero bueno, somos parte de un anuncio, cada vez con más detalles, pero sigue siendo anuncio, es solamente noticia. Es decir, José María, no hay un anuncio oficial, son todos rumores. No, a ver, los anuncios, todos los anuncios del primero al último son oficiales, pero todos bien saben que ante algo así, lo único oficial es la publicación en el boletín oficial y después de la publicación en el boletín oficial, la reglamentación. Bien. Porque cuando sale el plan, si no sale cómo es el procedimiento para que esté correctamente ejecutado, tampoco se puede llevar a cabo, ¿no? José María, corregime si me equivoco. ¿Existe una página donde ustedes tienen que entrar y cargar o preguntar, es verdad? Y si es así, ¿está disponible? Sí, o sea, la página tiene desde el primer momento que se anunció que en cualquier, o sea, no me acuerdo cómo es el texto, pero como que va a haber más información, siempre va a haber más información, y el maldito previaje no termina de salir. Bueno, como las películas, coming soon, estreno pronto, una cosa así, pero digo, ¿y cómo afecta al rubro? Lo afecta terriblemente mal, muy muy mal, porque o no se vende, o porque la gente está especulando,
pero a medida que va pasando el tiempo, los pasajes aumentan porque claro. los costos aumentan, se acerca, bueno, siempre por oferta y demanda, a medida que se acerca el tiempo, los pasajes aéreos tienden a aumentar porque van quedando menos lugares y como en cualquier mercadería que es finita, bueno, cuando empiezan a quedarse sin lugares y la demanda sigue creciendo, por supuesto va a hacer que el precio suba, aparte de todo lo que es la especulación, que históricamente en el previaje 1 y en el previaje 2, el primero que aumentó radicalmente sus tarifas fue Aerolíneas Argentinas, y es lo que hace que todo el mercado se tenga que disparar. Más allá de esto, sí tenemos algunos detalles, como por ejemplo que ahora la devolución máxima va a ser de 70.000 y no de 100.000 pesos por persona, que se podría viajar en octubre y noviembre, sí. Que tal vez haya un periodo de venta que va a ser durante septiembre, que podría ser solo la primera quincena o todo el mes de septiembre, y que el crédito que se obtenga de eso sería, y perdón que hablo siempre en potencial porque estamos siempre así, el crédito sería para utilizarse hasta el 31 de diciembre de este año. Bien, estoy pensando en aquellos que tienen ganas de viajar o que sacaron las vacaciones en el trabajo y que necesitan viajar ya, digo, piden, presupuestan y a veces no ejecutan, o ustedes le dicen, te lo vendo pero con la consigna de que no sabemos si va a entrar o no. No, yo, o sea, todos estos últimos meses, no yo, un montón de colegas que lo venimos hablando, hacemos de cuenta como que esto no existe y no va a existir. Tenemos que seguir trabajando, los destinos tienen que seguir recibiendo gente y no pueden estar todos especulando de que van a trabajar únicamente octubre y noviembre, porque agosto y septiembre hay que vivir y bueno, y esto es lo que yo te digo siempre, que el turismo y sobre todo en los pequeños pueblos y en los hoteles chicos hay como una retroalimentación continua de todos los ingresos son o para pagar algunas cosas pendientes o para reinvertir, para prepararse para la nueva temporada, para pagar impuestos, para comprar algo de mercadería y de insumos y de esta forma está todo paralizado. Y más allá de ser un beneficio para el sector, claramente hasta el momento está siendo perjudicial. Bien, José María, muchísimas gracias por compartir esta información y bueno, seguiremos esperando. Un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Tengan un poco más de paciencia, pero no dependan de esto para viajar. Porque bien. Aparte el día que se oficialice, es muy probable que por lo menos los pasajes aéreos suban, así que si lo compran hoy, seguramente a la larga el costo va a ser exactamente el mismo. Así que no dejen de viajar. Bien, nos vamos a poner en contacto contigo, seguramente apenas haya algo oficial. Un fuerte abrazo. Cómo no, igualmente, saludos a todos. Bueno, así compartíamos esta información, que seguramente usted también, por ahí si lo tiene planeado, está en sus planes, bueno, la verdad que no sabe qué pasa. Bueno, acá nosotros le traemos un poquito de la realidad. Lo que le traemos ahora es más información en formato breve y a continuación. San Miguel, aumento en el estacionamiento medido. Los cambios son a partir del 1 de septiembre. La hora costará 60 pesos. El pago voluntario por infracción, 3.000 pesos. El cargo mínimo de crédito mediante la aplicación será de 200 pesos. Bueno, ahí escuchábamos en las noticias breves a tenerlo bien presente. Desde el primero del mes de septiembre, 60 pesos el valor del estacionamiento medido. Téngalo presente, nosotros se lo avisamos. Si le parece, vamos a más información. Y nosotros salimos a la calle, usted sabe que continuamente estamos hablando con la gente, porque ellos son el termómetro de la realidad. Los vecinos y las vecinas que nos cruzamos en la calle
hablan con nosotros y evidentemente le hemos preguntado sobre lo que está sucediendo, ¿no? ¿Dónde se siente más el aumento o los aumentos, mejor dicho, que estamos sufriendo? En este caso, bueno, la gente hace malabares para poder mantener el hogar, para mínimamente tratar de salir adelante. Bueno, nosotros le preguntamos eso y escuche estas respuestas. Salimos nuevamente a la calle para charlar con la gente. Todo aumenta, pero ¿dónde se siente más? En el bolsillo de la gente, la economía está complicada. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos hablando con la gente porque todo aumenta. ¿En qué se siente más? Digo, en la economía del hogar, ¿cómo le va? En el bolsillo del bolsillo, porque te dan aumento, pero digamos el aumento que te lo dan te lo sacan en el, digamos la... Porque aumenta todo. Todo, todo. Es lo mismo, ¿no? Todo. ¿Qué nota, digo, cuando vas al almacén, al supermercado? Sí, cuando vas al almacén y tenés que comprar y no te alcanza. ¿Has dejado de comprar cosas porque ya no llega? Sí, ya no llego. ¿Por ejemplo? Y de todo. Ya no podés comprar, digamos, azúcar, me tengo que medir con el azúcar, con hierba también, porque no te alcanza. No. ¿Compra por unidad, por ejemplo, el pan, no? Antes compraba un kilo, ahora dos pancitos. Medio kilo. Porque ya se fue a los humos, no te alcanza. ¿Tiene chicos, nietos? No, nietos. Bueno, y justamente, ¿cómo hace también, digo, por el tema de la carne, por ejemplo? No, eso me lo pasa mi hija, que es la, digamos, tiene la tarjeta alimentaria. ¿Me ayuda? Me ayuda para ello. Muchísimas gracias, señora, que tenga buen día. Por favor. No, por favor. Seguimos hablando con la gente porque esta es una situación que nos está reflejando que todo aumenta y de esta manera salimos a la calle a hablar con la gente. Señora, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, te molestamos dos segunditos. Todo aumenta. ¿En qué se nota más, digo, cuando vas al supermercado o al almacén? Todo. No, igual no quiero hablar. ¿Todo? Sí. Bueno, por ejemplo, digo, ¿has dejado cosas que ya no podés comprar? Lácteos, más que nada. ¿Sí? Uy, ¿teniendo chicos? Sí, algunos hay que dejarlos. ¿Cuántos comprabas, por ejemplo? ¿Cuántos de leche por semana comprabas? Y 6, más o menos. ¿Y ahora? Y ahora son 4. ¿Casa alternativa, tecito, mate cocido? Sí, voy cambiando, variando. Todo aumenta. ¿Cómo hace para ir al supermercado o al mercadito? Digo, toma coraje primero, ¿no? Y otra cosa no nos queda. ¿Qué es lo que más notó que aumentó últimamente? Todo, todo aumentó, todo. ¿Alcanza el sueldo? No. ¿Qué ha dejado de comprar, digo? Y de todo. ¿Tiene que racionarse en muchas cosas? Sí. ¿Vive sola? ¿La ayuda? No, con la nena y mi esposo. Bueno, y ahí, bueno, evidentemente, ¿no? ¿Tienen que tratar de salir a buscar precios? Y sí, otro no nos queda. Muchísimas gracias, señora, que tenga buen día, ¿eh? Gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va? Disculpe que la moleste. Estamos hablando con la gente, ¿no? Para saber acerca de estos aumentos que no frenan, ¿no? ¿Qué ha dejado de comprar? De todo. ¿De todo? De todo, no sé. ¿Ha replanteado la manera de comprar? La carne es principalmente lo más... ¿Cuánto compraba de carne por semana y cuánto compraba? Y todos los días compraba antes. ¿Y ahora? Ahora no, ahora una vez por semana, dos veces. ¿Asado es una palabra...? Quedó en el olvido. ¿Sabes? ¿Son muchas en su familia? 4 somos. Somos 4, pero... ¿Buscan precio, caminan? Sí, seguramente, sí, buscamos. Esto es muy importante, ¿no? Digo, buscar precio porque digo que lo que quizás está a un precio cerca, por ahí más lejos, está más barato. Y sí, seguramente, sí, siempre hay que buscar lugares para que... Con respecto a los lácteos, que también aumentaron mucho, ¿cómo hacen? Lácteos, verduras, todo está caro, todo. ¿Hacen compras comunitarias? No, yo en casa no, yo trabajo, vivo al día. Día a día. Día a día. Muchísimas gracias, señora, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Así, de esta manera hablamos con la gente para saber acerca de cómo impactan los aumentos en el bolsillo de todos ellos. Y así compartimos con ustedes este ping-pong de palabras y de preguntas y respuestas con la gente, para que usted entienda que no solamente le pasa o que es una sensación, que usted algo está haciendo mal, no, es un poco esto que nos dice la gente, ¿no? Y de eso se trata, charlar con ellos. Por eso usted aquí en Noticias de la Región tiene toda la información que necesita. Por supuesto, por la pantalla del canal provincial de Telered, que está cumpliendo 30 años junto a ustedes, ¿eh? Bueno, ahora, mire, vamos a hacer así, vamos a hacer una pequeña pausa y luego de la misma, más información. Ya venimos.
Telered cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a vos. En 1992 nacía esta propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla crecimos juntos, nos emocionamos, lloramos, reímos, nos enamoramos y también sufrimos. En estos últimos años estuvimos más unidos que nunca, nos hicimos más grandes y aún más. Para poder estar conectados en familia con la última tecnología, te brindamos toda la comodidad para realizar tus trámites desde tu hogar. Entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años y queremos seguir creciendo juntos. Telered, 30 años, conectados a vos. Jesucristo ha resucitado, sí, ha resucitado. Ese es el lema que ustedes han convocado, ¿no?, para este próximo retiro que están organizando. Sí, ha resucitado, claro que sí. Es el lema del retiro, es el lema de Emaús desde su origen, y es la expresión que uno tiene, a lo que le sale naturalmente después de haber transitado todo ese camino de Emaús. Es esa respuesta de los discípulos cuando se dan cuenta de que realmente lo vieron, de que estuvieron con él en presencia, pensaron que había muerto y estaba vivo. Y es esa exclamación que sale de lo más hondo del corazón y que te da ganas de salir a decirlo en todos lados. ¿Qué esperas para darle soluciones definitivas a tus problemas? Claudio Tarot. Aperturas de caminos, tarot, numerología, grafología, péndulos, consultas virtuales y presenciales. Llamando al 15 35 82 93 96. Mercado Pago disponible. Claudio Tarot. Centro Médico Catedral. Cuenta con 11 consultorios externos, con ecografía, ecodoppler, mamografía digital, tomosíntesis, videoendoscopía digestiva alta y colonoscopía, kinesiología y rehabilitación. Cuenta con un servicio de cardiología con electrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter y ergometría. Disponen de turnos inmediatos. Centro Médico Catedral, ubicado en Bellavista, Partido de San Miguel. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación.
en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Volvemos de la pausa, aquí estamos, se lo habíamos prometido. Y vamos ahora a más información, y esta información nos lleva a hablar de la actividad en diputados, porque se dio inicio al debate, en este caso, sobre incentivos para las investigaciones y desarrollos tecnológicos en la producción. Sin duda un tema más que importante para nuestro país. Ante todo aplaudimos que todo el arco político esté trabajando y pensando en la innovación en las pymes, que estén pensando en cómo reconocer el trabajo que todas las pymes hacen todos los días en distintos lugares del país. Ambas iniciativas nos parecen muy importantes, no puedo más que ratificar lo dicho por los presentantes anteriores. En la economía del conocimiento tiene uno de los motores principales en el I+D. El I+D es lo que le genera valor sustancial, valor exportable a la economía del conocimiento. Toda la promoción del I+D es esencial para sostener una economía del conocimiento competitiva en el mundo. Creemos que para convertir las pymes, también que están haciendo algunas tecnologías de hace X cantidad de años, es indispensable que estemos sumándole tecnología, que estemos sumando innovación para poder ser competitivas. Y ahora es momento de compartir más información en formato breve y a continuación. General Rodríguez, robaron material a un grupo scout. Los responsables del lugar detectaron que autores ignorados habían levantado chapas para entrar a los contenedores que utilizan para guardar sus cosas y causaron destrozos. Además, se robaron una garrafa, un anafe y parte de la grifería. Vamos con más información y ahora esa información nos lleva hasta Escobar. Precisamente vamos a hablar de la celiaquía, donde se tiene que generar conciencia, se tiene que hablar, se tiene que desarrollar. Y bueno, precisamente hay un evento que busca mejorar la calidad de vida de quienes son celíacos. Este evento es muy importante, por eso hablamos con María José. Nos va a dar detalles. María José, está preparando un encuentro especial que tiene que ver con la enfermedad celíaca, organizado un poco desde la familia, desde aquellos que tienen esta problemática, porque en verdad es algo que se puede enfrentar con el conocimiento, con lo adecuado, ¿no? Se puede vivir bien si uno lo toma con responsabilidad y adaptándose, ¿no? Exactamente. Bueno, es, como decís vos, es una enfermedad, es la enfermedad celíaca. Nosotros somos familiares, en mi caso soy mamá de una nena celíaca. Conformamos la comunidad celíaca de Escobar hace muy poquito, en mayo, ¿te acordás? El 5 de mayo, el Día Mundial de la Celiaquía, hicimos un pequeño pero gran evento de puntapié, el inicio.
desarrollando en la Plaza Mitre, bueno, esta visibilidad de la enfermedad celíaca para que todo el mundo conozca, se capacite y en definitiva poder también llevar adelante la defensa de los derechos de la persona celíaca y así estamos, sumando gente. Es muy importante porque, sobre todo para la integración, no sé, una fiesta de cumpleaños, ¿no? Cuando los chicos van, que en esa casa sepan más o menos que se puede y que no para atenderlos bien, ¿no? Exactamente, es lo que nosotros tenemos como principal objetivo, es la visibilidad, visibilizar la enfermedad celíaca, que la gente sepa, conozca lo que es, que el tratamiento es la alimentación, es llevar adelante una dieta adecuada y por supuesto hay una ley nacional y provincial de celiaquía, que es lo que nosotros también promovemos acá a nivel local. Con este encuentro, que ahora te voy a contar. Ahora viene un encuentro. Ahora viene el primer encuentro, la primera jornada de capacitación sobre la enfermedad celíaca acá en el Partido Escobar. Bueno, entonces, ¿a encontrarse en el Teatro Seminario? Exactamente, el jueves primero de septiembre, a partir de las 13 horas, seguramente vamos a hacer la acreditación unos minutos antes para ser puntuales en el inicio. Como te dije, contábamos con profesionales increíbles. En la sala B iniciamos, pero me parece que, ¿cómo viene la inscripción? Porque hay un link que está circulando para un formulario de inscripción. Vamos a necesitar una sala mucho más grande porque la verdad que está repercutiendo de una manera que nosotros no esperábamos tanto, pero que nos enorgullece y nos llena el alma de alegría. Dejamos Escobar y volvemos a la calle, claro que sí, porque continuamos con nuestras encuestas, estas charlas que tenemos con los vecinos y las vecinas. Y la pregunta es concreta. ¿La gente cree o descree de la política? ¿Qué nos respondieron? Escuche estas respuestas. Bien, seguimos hablando con la gente en la calle. Hoy el tema es hablar acerca de la política, de los políticos. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va? La molestamos dos segunditos, ¿cómo anda? Bueno, estamos hablando con la gente para saber qué opina de la política, qué opina de los políticos en nuestra realidad. No opino nada. No opino, no. ¿Descree entonces totalmente en la política? Totalmente. ¿Hace mucho que piensa así o se fue dando con el tiempo? Se fue dando con el tiempo. ¿Hace muchos? Sí, hace años, sí. Hace más. ¿Cree que puede haber una nueva política en las nuevas generaciones? Sí, supongo que sí. Los jóvenes, digo, ¿no? Sí, seguro. ¿Tiene esperanza todavía? Claro, ¿por qué no? Muchísimas gracias, señora, que tenga buen día. No tiene por qué. Señor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Lo molestamos dos segundos y vemos que estaba leyendo ahí. Bueno, estamos hablando acerca de la política, de los políticos. ¿Usted cree en la política, cree en los políticos? Digo la verdad, no quiero entrar en polémica. No quiero a ninguno, yo. ¿Hay un descreimiento, desencanto? Me quemé con Alfonsín, me quemé con Menem, me quemé con Esther. Yo ya no voto más. Ya tengo 72 años, no voto más. Construyó un país y hoy su respuesta es esta, que está desilusionado, digamos. Totalmente, totalmente. Tengo 42 años de aporte, nunca recibí un bono. Siempre me pagan lo justo, nada más. Cuando hay otro que no tiene un año, un día de aporte, cobra bono, cobra todo y quizás cobra más que nosotros. Porque no tiene aporte, ¿me entendés? ¿Cree que puede venir una nueva política de parte de los jóvenes, las nuevas generaciones? Va a pasar muchos años. No lo vamos a ver nosotros, ni mis nietos la van a ver. Muchísimas gracias, señor. Lamentable, para que arregle este país, tiene que venir una persona que ponga las cosas en su lugar. Pero todo tamangue vago que hay ahora, lamentablemente, es triste, ¿no? Porque un país tan lindo como el nuestro. Todo vivimos acá. Es triste eso, muy triste. Nosotros, quizás me equivoque, pero no lo vamos a ver. Gracias por su testimonio, señor. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente para usted. Señor, ¿cómo le va? Bueno, escuchó que estábamos hablando, ¿no? Acerca de la política, de los políticos. ¿Descree en la política? No, porque yo los años que tengo, ¿no? 85 años ya no. No sé. A ver, ¿descree en la política o en los políticos? En ninguno. Pues, ¿sabe por qué? Lo único que es. A ver, si uno mira, ve por los hijos, porque yo ya hice la vida. Piensa en las nuevas generaciones. Claro, pero a mí no, prácticamente me duelen decir, pero no a mí me viene, porque yo ya hice mi vida en cualquier momento. Y justamente estuve. Hay que pensar en positivo, positivo. Estuve 3 meses internado, salí ahora hace poquito. ¿No cree que las nuevas generaciones, los jóvenes, pueden sacar adelante el país? Sí, en eso estoy. ¿Hay esperanza entonces? Pero es que no les permiten. Mira que hay gente inteligente acá, no son ningunos pavos.
usted no lo dejan vivir. Muchísimas gracias, señor. Pero en serio te digo, hay gente de 40 años que tienen un bocho la gran siete, pero no, ¿por qué no los dejan? Sí, me despedí de la política, pero no quiero hablar más y le agradezco mucho por su... Muchísimas gracias, Bueno, que tenga buen día, gracias. Gracias, igualmente. Bueno, así de esta manera hablamos con la gente acerca de la situación, de la política, de los políticos y la opinión, lo más importante, la opinión de la calle. Muy bien, ahí tenía la voz de la calle, de los vecinos y vecinas. Y bueno, qué tema, ¿no? Bueno, también usted puede opinar, no hace falta encontrarse con nuestro móvil, sino a través de nuestras redes sociales, @canalprovincialoca en Instagram, Canal Provincial en Facebook, en Twitter, @provincialoca, o a través de nuestro número de WhatsApp, 11-7007-7777. Usted también puede opinar de este tema y de todos los que aquí le presentamos. Ahora es momento de más información. Volvemos a compartir la misma en formato breve y a continuación. Campana. Vecinos capturaron un ladrón que había robado una moto. Precisamente fue en el centro y a pocas cuadras de la plaza principal. Un grupo de vecinos detuvieron a un delincuente luego de haber robado una moto. Ante la resistencia, el sujeto fue golpeado incluso por su propia víctima. Hacemos una nueva pausa, regresamos en un ratito, tenemos mucha información, no se vaya. Centro Médico Catedral cuenta con 11 consultorios externos, con ecografía, ecodoppler, mamografía digital, tomosíntesis, videoendoscopía digestiva alta y colonoscopía, kinesiología y rehabilitación. Cuenta con un servicio de cardiología con electrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter y ergometría. Disponen de turnos inmediatos. Centro Médico Catedral, ubicado en Bellavista, Partido de San Miguel. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Jesucristo ha resucitado, sí, ha resucitado. Ese es el lema que ustedes han convocado, ¿no?, para este próximo retiro que están organizando. Sí. Ha resucitado, claro que sí. Es el lema del retiro, es el lema de Maús desde su origen, y es la expresión que uno tiene, a lo que le sale naturalmente después de haber transitado todo ese camino de Maús. Es esa respuesta de los discípulos cuando se dan cuenta de que realmente lo vieron, de que estuvieron con él en presencia, pensaron que había muerto y estaba vivo. Y es esa exclamación que sale de lo más fondo del corazón y que te da ganas de salir a decirlo en todos lados. Toma mi vida nueva.
Telerred. 30 años conectados a vos. Bien, usted sabe, lo prometido es deuda. Tenemos más información para compartir con ustedes y rápidamente nos vamos hasta Moreno porque tenemos que hablar de la agresión a una trabajadora de la salud y las consecuencias. Se ocurrió en una unidad de pronta atención en un cuartel quinto y 3 semanas después tomaron medidas porque se reforzó la seguridad. Vamos a escuchar el testimonio de Delfina, ella es enfermera, delegada de ATE. La compañera está bien, eso es lo más importante, se pudo retirar a trabajar. Bueno, nosotros habíamos planteado en la asamblea que se hagan capacitaciones, que haya más seguridad policial, que los cuidadores estén distinguidos como cuidadores, porque en el hospital lo que pasa es que siempre estamos todos de ambos. Entonces o somos todos médicos, o somos todos enfermeros, o el ciudadano no sabe qué somos en realidad. Se pudo avanzar, arrancamos con las capacitaciones, estuvieron los coordinadores policiales de la zona que nos hablaron más o menos de lo que era la ley que nos ampara a nosotros por defensa personal en el caso de que no haya un personal policial, porque todos sabemos que es relevo contra el relevo. Nosotros en nuestros sectores se nos pasa que el relevo no nos llega, entonces siempre por ahí a veces queda un bache vacío ahí con lo que es el tema de policías. Se pudo reforzar, entra un femenino a sumarse al equipo, así que eso es recontra positivo. ¿Ya se hizo efectivo el ingreso de...? Ya estuvo recorriendo la compañera y están terminando de cerrar temas administrativos, que ya eso es de la delegación de policías que lo tienen que cerrar con la compañera, pero de la parte de Lupa ya está totalmente cerrado los días que tiene que ir y el horario que tiene que hacer. Después, con tema de capacitaciones ya arrancamos. Hoy tuvimos justamente una capacitación en salud mental que fueron 2 compañeros, psicólogo y psiquiatra del hospital Mariano y Luciano. Eso es para poder detectar al paciente. Claro, la prevención. Ellos nos explicaban de que hay momentos donde el paciente que tiene una patología psiquiátrica da señales antes de actuar. Ellos nos explicaban que por ahí el tema de denunciar, ella me hizo algo o aquella persona me hizo algo, es una alerta de que en cualquier momento puede reaccionar de otra forma, que sería un golpe u otra cuestión. Nos dijeron cómo tenemos que abordar, porque el paciente siempre se enfoca en la persona, o sea, en lo que ellos piensan que atacó. Entonces siempre de corrernos nosotros y que venga otro compañero a poder hablar, más que nada para que el paciente con diálogo se calma. O sea, somos... por ahí los que abordamos más esos casos, porque estamos en el triage, entonces es un consultorio cerrado, nosotros cerramos la puerta por un tema de privacidad del paciente. Dejamos Moreno, venimos a San Miguel y vamos a hablar de la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Tiene más de 50.000 ejemplares que están disponibles para toda la gente. Hablamos con la secretaria Laura Funes, nos contó todo esto, mire. Bien, nos encontramos con la secretaria de la Asociación Amigos de la Biblioteca, Laura Funes. Bueno, realmente una tarea incansable, ¿no?, que están haciendo ustedes desde hace muchísimo tiempo. Muchísimos años, sí. Nos vamos rotando nosotros, no es que siempre somos los mismos. La que era vitalicia era Alma.
Almita. Este, claro. Pero lo hacen con mucho amor, como siempre. Sí, nos gusta. Nos gusta porque uno es... porque viene acá porque le gusta, nada más. No le obligan, no nada. ¿Qué actividad es abarca, digo, ser amigo de la biblioteca en esta asociación? Y mira, abarca toda la parte de cobro de socios, el mantenimiento, los talleres... y todo lo que se organiza en la biblioteca fuera de la entrega de libros. Bueno, ¿cómo es ese contacto con la gente? Digo, esa seducción para que vengan, para que pasen un rato, para que se lleven cultura, para que entren en contacto con los libros. Sí, no, es la gente, viene. Ahora vienen muchos chicos, por ejemplo, en la suelta de libros vienen un montón de chicos del colegio, pero vienen, preguntan y se quedan asombrados de todo lo que hay, lo que se les ofrece, porque hay un montón de libros. Después en la feria del libro se compran los libros que van pidiendo los usuarios. Claro, se va renovando, digamos. Claro, y se anota lo que van pidiendo. Después, bien. Entonces cuando uno va... ¿Qué es lo más pedido últimamente? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Metiendo, no sé, en la parte... Depende del público. Es de las chicas. Bueno, decime, esto es muy importante. Tienen muchísimos ejemplares, algunos ejemplares añejos, muy, muy, muy viejos. Charla, además debe haber 50.000 ejemplares. Es un refugio para la cultura, ¿no? Sí, totalmente. Está toda la historia, de San Miguel, de todo. Es importantísimo apoyar a esta biblioteca siendo socio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos socios son y uno se puede hacer socio? Mira, activos en este momento más o menos seremos 300 y pico. Bien. Lo que pasa es que luego con la pandemia se dejaron de pagar, después se les hizo un montón. Bueno, si muestran interés, a algunos se les condona pero si no, se dejaron de venir, eso fue un desastre. Bueno, y es un trámite sencillo, hay que venir a la biblioteca aquí, charlar contigo y hacerse socio. Hacerse socio, se le piden dos o tres requisitos, se le prestan tres libros, así que por 15 días a elegir, tienen también el catálogo por WhatsApp, por internet. Se puede ver todo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y felicitaciones por todo lo que hacen. Gracias, es la primera vez que hablo. Qué lindo, ¿eh? Y apoye a la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento o a cualquier biblioteca que tenga allí en su barrio, claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar del clima porque el clima también es noticia. El Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente. Atención, mire, el jueves 10 grados de mínima, 21 de máxima. Hasta ahí venimos bien, pero llegan ellas, las lluvias y tormentas para el día jueves. El viernes 7 de mínima, nos deja un frente frío, 19 de máxima. Cielo parcialmente nublado. No hay lluvia, se lo repito, no hay lluvia para el viernes. Y mejora muchísimo el sábado, pero claro, sigue bajando la temperatura. 4 grados de mínima, 19 de máxima. Cielo despejado. Así que el sábado va a estar muy lindo, pero abríguese, por favor, no se me descuide. Estamos en invierno todavía, la primavera parece que ya va a venir, amaga, pero claro, estamos en invierno y el invierno lo sabe y se hace sentir. Lluvia para el jueves y así de esta forma llegamos al final de nuestra edición noticiosa. Este maravilloso grupo de personas que está detrás de cámara y quien les habla, le decimos gracias por elegirnos todos los días, por acompañarnos en la pantalla de Canal Provincial de Telered, que cumple 30 años, y en nuestras redes sociales. Con las noticias nos encontramos prontito. Muchas gracias.